Muy buenos días, hermanos. Seguimos en esta 34ª semana del tiempo entre año. Hoy jueves 26 de noviembre. Diríamos que el Evangelio de San Lucas tiene dos momentos cruciales. Primero, la caída de Jerusalén por las situaciones de conflicto que vive en su entorno, presentando lo primero que caerá sobre espada, piedra sobre piedra, y son signos que van acompañando este final de los tiempos. La segunda parte presenta a un San Lucas hablándonos muy claramente de que tenemos que estar preparados para la venida del Señor, es decir, cuando Él aparezca, que no tengamos miedo frente a las situaciones que podamos ver en la naturaleza, sino que más bien tengamos la cabeza preparada en alto por la llegada del reino de Dios en su segunda venida, que es su manifestación más maravillosa. Estemos siempre preparados, porque el Señor viene en cualquier momento a nuestra vida. Que así sea.